minimalista y bien formal. Porque hay gente que es capaz de ir camiseta de tirante, ¿sabes? Ya. Porque ya no estaría bien. A ver, no estaría bien porque estás dando mala imagen de ti. Entonces vete con una camisa, un vaquero, vete bien. Porque la presencia es lo que dice mucho de ti. Porque hago lo que me gusta. La motivación. Sí. Y la verdad que hacerlo con ganas. Siempre. Esto es importante. Sí. Porque si coges un trabajo que no te gusta, ¿para qué estás trabajando? Que te interese trabajar no solamente porque se te acabe el paro, sino para toda la vida hasta que te jubiles. Muy bien. Claro, para que vean lo que realmente necesitas. Lo primero es el empleo. Sí. Y si no encuentras empleo, ya está la ayuda del paro. Hasta que encuentres empleo, no al revés. ¿Quién se anima? O sea, háblame de ti. ¿Qué pensáis que quiero saber yo de vosotros? Si tenéis un perro, si sois vagos. A ver, si tienes títulos, si tienes estudios, experiencia, si has trabajado alguna vez. ¿Y tú qué dirías? Experiencia tengo, pues tengo 7 años de experiencia. Quiero trabajar de camarera, ¿sabes? Los estudios tengo, por ejemplo, la ESO. Vengo de Marruecos, pero llevo aquí en España pues 17 años. Pues si yo te ofrezco un trabajo de cocina, ¿qué características tienes que podrían encajar con este puesto? Tengo manejo con los cuchillos, soy limpia, ordenada, sé cocinar. Depende de que vais a llegar a la nave nodriza, tenéis que elegir el material más importante para llevarlo, dejando atrás lo menos importante. El orden sería, primero el oxígeno, segundo el agua y tercero la radio. Con eso ya sobrevives. Vale, entonces estáis de acuerdo, ¿no? Vale, lo que no querría sería 2 pistolas calibre 45. 14. Que no valen para nada. 20 metros de soga de nylon. Te lo puedo decir en cualquier trabajo, que en todos los trabajos te van a pedir que nunca te quedes quieta, porque a la medida que te quedas quieta es como que se piensan que no tienes interés en trabajar, que te aburres o que te cansas o que no tienes ganas de trabajar. Y mis dos compañeros están escaqueando, 2 opciones, o se lo digo al encargado de que ponga un poco de orden, que no es justo que me esté comiendo todo el trabajo, o me callo, sigo haciendo el trabajo y ya se dará cuenta el jefe y el encargado de que están escaqueando, o cojo yo amablemente y les digo, por favor, no voy a hacer yo todo el trabajo, o sea, que acéptame el trabajo, porque no me lo voy a comer yo todo. Vosotros también estáis aquí, os pagan también para trabajar, igual que a mí, así que... Y os regañan por algo que no... que creéis que no ha sido del todo culpa vuestra, pero el jefe os está echando una bronca, en plan, ¿pero quién ha roto esto? Es que habéis sido vosotros, tal, no sé qué, pero en el fondo no habéis sido. ¿Cómo le contestaríais? Con educación y amabilidad, ya que es tu superior, ¿vale? Decirle que tú no has sido... ¿Conocía nuestra empresa antes de ver la oferta? Y la opción es sí. Es una empresa que me interesa, sería un honor trabajar con ustedes. O miré ayer la página web un poco para informarme. ¿Habéis aprendido, Andrea? Que lo importante de esto es la reflexión, ¿no?, que se puede tener. Claro, y coger práctica con saber qué cosas tienes que responder de cara a una entrevista, ¿sabes? Simplemente, pues, para que te sea más claro, cuando llegues a una entrevista, qué cosas tienes que decir y qué cosas le va a gustar a la empresa que tú digas.